Ante diversas inquietudes de la comunidad residente en el sector La Gruta, Telesan Gil indagó al secretario de Planeación Municipal de San Gil acerca del proceso de recuperación del talud que colapsó en el sendero de acceso a la parte alta del Cerro La Gruta. El arquitecto y titular de la oficina señala que se están haciendo la construcción del muro de contención. En este momento va en una altura más o menos de 2,80. Están haciendo los rellenos a esa altura y la idea es que más o menos en 3 semanas esté a una altura de 7,20, 7,80 los rellenos y adecuado el paso. Pues ese fue el compromiso que hicieron los constructores con la administración. Navarro Luna ratifica los acuerdos a que se llegaron con los urbanizadores del sector. El compromiso de ellos es entregar a esa fecha ese paso habilitado. Ellos van a manifestar estos compromisos por escrito y la administración pues va a hacer el seguimiento para que exista el cumplimiento de esos compromisos. Por su parte, el ciudadano y concejal José Gregorio Ortiz Pérez manifiesta que la comunidad está preocupada por los pocos avances en las obras de restitución del sendero, sobre lo cual se insiste para que continúen los trabajos y no se den argumentos no valederos. Primero dijeron que era por la temporada de lluvias. Vemos que no tenemos temporada de lluvias y se dice que iban a ir a planeación, que ahora que cambió el jefe de planeación, el doctor Luis Eduardo no está, fuimos a mirar qué proceso seguía y ahora dice que se van a comprometer para ver viabilidad para el Viernes Santo. Ortiz Pérez comenta que hay preocupación de la comunidad por la advertencia que ha hecho la diócesis sobre la Semana Santa para el lugar. El concejal manifiesta que el compromiso debe ser el trabajo efectivo para responder por el lugar erosionado. Que nos digan sinceramente, nos van a dejar la vía como estaba, el sendero, esto es algo religioso, el turismo religioso que se hace todos los años en este lugar. Son infinidad de personas, desde acá le estoy diciendo que por favor se reúnan con la Junta de Acción Comunal, que le dé la cara a la comunidad porque dañaron el camino. Miren, ni siquiera en este momento no están subiendo porque precisamente nosotros estamos haciendo trabajo todos los sábados, todos los años mantenemos este lugar. Todos los sábados haciendo jornadas de trabajo y ni siquiera una señalización de cuidado, de prevención. Colocar una vez una cinta, el agua o la persona, los niños que pasaban por allí se la llevaron y resulta que no hay ni señalización. Este ciudadano que vive a escasos metros del lugar colapsado dice que se ha hecho poco por resolver el problema. Derrumbe más o menos 3 metros. Que le sacaron. Y esto ya hace como 6 meses y la Junta ha bregado y ha hablado con la alcaldía y todo. Pues en estos días ya se están poniendo las pilas, tanto la alcaldía como planeación y otras entidades han venido ante este de riesgos y desastres, mejor dicho. El señor obispo también vino y trajo las escrituras y todo. Pues vamos a ver si arreglan eso porque es muy triste que aquí no haya la Semana Santa para el Viernes Santo a la gruta, que eso ya es toda la vida, ha sido eso.